Hey, ¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo un vídeo de cómo podemos cambiar la cuenta de Fortnite en GeForce Now. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir a GeForce Now y os voy a enseñar más o menos cómo lo he averiguado, por decirlo. Vale, eh, eh, en plan, he cerrado todas mis cuentas de Epic Game en GeForce Now. No he tenido ni que cambiar la contraseña ni nada. Porque el otro día, a ver, el otro día yo no sabía cómo cambiar de cuenta porque tengo distintas cuentas y no sabía cómo hacerlo y estuve mirando por internet y todo el mundo diciendo eh, tienes que cambiar la contraseña no sé qué y yo eh, no quería cambiar la contraseña porque si no era cada día que me quiera cambiar la cuenta tenía que cambiar la contraseña y como que eso no sabes vale primero vamos a dejar que se inicie el programa puede que me tarde un poco vale se me está sobrecalentando el codificador o sea que si se para la grabación no os rayéis Espero que se me escuche bien. Vale, dejamos que cargue el programa, por ejemplo, Fortnite, que es el primero que he visto ahí para iniciar. Primero tenemos que iniciar cualquier programa. Iniciar sesión con nuestra cuenta. ¿Vale? Vale, dejamos que nos cargue. Si quiere cargar, claro, porque es que por lo que estoy viendo no quiere cargar. Buah, es que si me hace súper raro grabar vídeos así, porque yo nunca he sido de grabar. Pero vamos, que si alguna cosa necesitáis alguna cosa o algo, yo estoy aquí y os puedo ayudar. Vale, a ver. Una vez abierto el programa de Epic Games, que como podréis ver está aquí abajo, Realmente me tiene que saltar de iniciar sesión con una cuenta. En teoría, eh. Mira, esto es la primera vez que. Esto es la primera vez antes de entrar a Fortnite o cualquier juego de Epic Games o cualquier juego de cualquier plataforma, os pide que iniciéis sesión, ¿vale? Vamos a iniciar sesión. Vale. La cosa es que sea... Vale, en teoría me tiene que dejar iniciar sesión. Vale. Vale, pues ya está, en teoría ya está. Ya tengo mi cuenta asociada, por decirlo a Big Games, desde la plataforma, ¿ves? Y ya se me cierra directamente el programa. Y desde aquí yo no lo puedo abrir. Me sale todo el rato el error. Y hoy os preguntaréis, ¿y cómo puedo cambiar mi cuenta de Fortnite desde GeForce Now? Vale. Como podéis ver si yo ahora mismo cierro el programa, si me deja, si yo inicio otra vez Fortnite, si me va a iniciar directamente, en plan directamente con esa cuenta. Dejemos que nos cargue, que puede tardar un minuto o dos, depende de vuestra conexión también. El vídeo va a ser corto igualmente, no voy a recortarlo ni nada porque no sé editar un vídeo. Y si tarda un poco, lo siento, pero es que no sé editar vídeos y no pienso recortar. Que luego a lo mejor estoy hablando y recorto alguna palabra y yo me rayo mucho. Vale, dejemos que nos cargue. <coughs> Perdón, y veis directamente, se inicia el programa. Y ya directamente tampoco te deja iniciar Epic Games Launcher. Directamente te vas a ir como que está cargando Fortnite y no te deja cambiar de cuenta. No te abre el Epic Games. Te abre Fortnite directamente. Si quiere cargar, ¿ves? Os pues carga directamente Fortnite y no os deja cambiar de cuenta. Vale, pues lo, tenemos, lo que tenemos que hacer es eh, ir a algún juego que, no te, que sea de Epic Games, buscáis aquí. Mira. Si quiere cargar, vale, mira. Buscáis. Epic Games. Si carga... Y cualquier juego que no tengáis comprado os va a ir muy bien. Porque por ejemplo, el... yo lo he probado con Borderlands, que no lo tengo comprado y no sé si se puede con otro. Vale, pues lo que tenéis que hacer es iros a cualquier juego que no tengáis comprado en Epic Games y le dais a jugar. A ver si me carga. Vale, se iniciará en teoría el programa de Big Games diciendo que necesitarás comprar el programa, bueno, el videojuego y vosotros no tendréis el videojuego. Si lo tenéis, pues no sé cómo lo tenéis. Si, no si lo tenéis, yo creo que vais a tener que cambiar la contraseña. A ver, se abrirá el programa. ¿Ves? Aquí Epic Games Launcher ya ha cambiado, ya no es igual. A ver, yo no lo veo igual que antes. Es como que ha cambiado el diseño, ¿ves? Y aquí te pone que no tienes. Directamente se te abre Epic Games y se cierra. Y si me está funcionando, en teoría, si yo lo vuelvo a abrir, me tiene que poner que necesito otra vez iniciar sesión con una cuenta. Si sí, funciona. Así que recemos un poco porque funcione. A ver. Dame un segundo que voy a mirar si estoy grabando. Estoy grabando. Vale, ves, y directamente te va a dar Epic Games y te va a poner que iniciéis sesión en vuestra cuenta. Es totalmente cierto, o sea, si no tenéis un juego comprado que esté en GeForce Now, os va a venir genial si queréis cambiar de cuenta. Ya vosotros cambiáis de cuenta. Ponéis otra. Uy. Invalid format. Perdón, he puesto una coma, me un punto. Vale, y ponéis vuestro correo y contraseña. Dame un momento. Iniciáis sesión y directamente os deja iniciar sesión con otra cuenta. O sea, todo el mundo que te... Y le dais a Edismis, cualquier cosa también. Venís aquí una vez y os deja Sync Out. Le dais y ya está, ya tenéis la cuenta cerrada y podéis iniciar con cualquier cuenta. Si veis por internet que os están diciendo eh, necesitáis cambiar la contraseña, no sé qué, no lo hagáis. Mm, os estoy enseñando un método mejor, que es más factible y no tenéis que ir cambiando todo el rato la contraseña ni nada. Así que espero que os funcione y que cualquier cosa me lo escribáis en los comentarios. Adiós.